Gracias por atender este webinar y especialmente agradecer a todo el equipo y a los profesionales que nos acompañan el día de hoy, tanto a Luis Estinco, a Luciano Rojas, a Verónica Tito y a Sebastián Arismendi, que nos van a hablar acerca de uno de los temas trascendentes que están pasando en Argentina en el sector hidrocarburífero, que es el concepto de la explotación offshore en el mundo y en la Argentina concretamente. Permítanme primero hacer una pequeña introducción, que no es que no tenga nada que ver con lo que estamos hablando, sino todo lo contrario. Voy a compartir pantalla en la presentación que voy a hacer, que consiste en tratar de recordar la importancia que los hidrocarburos tienen en la matriz energética primaria mundial y concretamente en Argentina. Y voy a pasar una especie de propaganda o chivo de un libro que va a sacar, que ya está para ser publicado por parte del Centro Argentino de Ingenieros y de Academia Nacional de Ingeniería, que se refiere justamente a la transición energética. Ahí está. Gracias, Nico. Les pediría apagar los micrófonos. Gracias, Darwin. Para poder estar en línea y no superponer los diálogos. Muchas gracias. Justamente, de la importancia de los hidrocarburos en la matriz energética mundial primaria y concretamente en Argentina, hay algunas soluciones nuevas que podrían ser muy adecuadas para el desarrollo de la transición energética de Argentina y nuestro compromiso del 2050 de emisiones cero. Si yo hablo de la demanda mundial de energía primaria, siendo que la demanda primaria está... Perdón, no sé qué está puesta. Vamos a achicar esto. En la energía primaria del 2021, la más actual que podemos tener, observamos que el crudo es el 31% de la demanda mundial de energía. El 27% es el carbón y el 24% es el gas natural. O sea, toda la demanda mundial energética representa el 82% por parte de hidrocarburos en el mundo. Eso repercute en lo que es nuestra demanda, nuestra energía, lo que necesitamos para vivir en el mundo. El 82% es hidrocarburos. Lo nuclear representa solo el 4%, hidroeléctrico 7% y renovable 7%, con un crecimiento notable y exponencial en cuanto a su participación mundial de energía primaria. Evidentemente, en estas columnas que ustedes ven, el color amarillo representa Asia-Pacífico, de manera tal que, como pueden observar, la participación del carbón en Asia-Pacífico es todavía de gran importancia frente al resto de las regiones del mundo. Si hablamos cómo evolucionó la matriz primaria en cuanto a consumo, desde 1970 hasta la actualidad, lo que vemos es que se triplicó. O sea, teníamos 200 exajoules en 1970 y actualmente tenemos casi 600 de consumo primario por fuente. Evidentemente, el mundo ha crecido y ha incorporado en mejores condiciones de vida gracias a este crecimiento de demanda energética en los últimos, podríamos decir, 50 años. Pero lo que es notable es que la participación del carbón en estos 50 años todavía sigue siendo del 27%. O sea, evidentemente no es lo mismo el 30% o el 27% de la totalidad de energía demandada en el mundo en 1970, o en 1980, que en la actualidad. O sea, hoy es el 27% de los 581. Y si observamos ahora ese mismo gráfico orientado por región, evidentemente el crecimiento notable en cuanto a demanda energética, y por consiguiente es Asia-Pacífico. Evidentemente eso es de gran importancia para el mundo, porque gran cantidad de población que en otras circunstancias, en 1970,
tenían distintos niveles de poder adquisitivo, no estaban incorporados en un cierto nivel de pobreza, han mejorado, y eso ha permitido la incorporación de que Asia-Pacífico hoy represente el 44% de la demanda energética mundial, dado su capacidad potencial de industrialización y justamente su demanda doméstica. Entonces, acá vemos el otro impacto que esto tiene en el mundo, que evidentemente tenemos que reconocer, que es el impacto de las emisiones de CO2, y justamente vemos por región que la región que más se ha impactado en los últimos, podríamos decir, 20 años, dado que ha cambiado su pendiente, es China. Más que China, bueno, China como país más, el mayor, más importante de Asia-Pacífico, China, India, que son los, y todo lo que es Asia, evidentemente es lo que ha impactado en la demanda de CO2. Pero acá no es por culpas, sino todo lo contrario. Ese crecimiento que hubimos de CO2 se debió a que hubo un crecimiento extraordinario de demanda energética por parte de Asia-Pacífico, y nos damos, fijémonos el PBI de China, cómo aumentó en estos 20 años. El PBI de China era un tera de euros, ¿no es cierto? Un trillón de euros en 1999, y hoy es 15. O sea que el PBI de esa zona creció 15 veces. El PBI de India creció 4 veces. Y por supuesto nos falta incorporar Corea, nos falta incorporar Vietnam, nos falta incorporar Malasia. Y atrás de esto está todo lo que es África y está América Latina. Entonces, el gran desafío que tenemos con respecto al tema de las emisiones es que hay algo que a veces se da, no acompaña, que es el mundo tiene que apuntar a reducir pobreza, a mejorar condiciones de vida en un ambiente de emisiones cada vez menores. O sea, esa es la responsabilidad que tenemos desde Argentina y la responsabilidad que el mundo tiene para su crecimiento, donde todavía, como ustedes pudieron observar, el 82% de toda la matriz energética primaria sigue siendo en base de hidrocarburos. Es entonces que quiero tocar muy brevemente este libro que ya salió, ya se presentó oficialmente en sociedad, que es Estrategia de Transición Energética Net Cero para 2050 para Argentina, donde se ha hecho entre la Academia Nacional de Ingeniería y el Centro Argentino de Ingenieros. Acá están indicados los principales autores del mismo. Fue auditado por los miembros de la academia y miembros principales de la dirección del Centro Argentino de Ingenieros, y que trae una novedad que, aunque es conocida históricamente, nos podría venir muy bien adecuadamente a la Argentina. Pero antes déjenme introducir cuál es la importancia de Argentina en la emisión. Si estamos hablando de 32 millones de toneladas de CO2, la participación de Argentina es 172 millones frente a 32.000. Nuestra balanza, nuestra matriz energética es un poquito más prolija, no tenemos carbón y está sustentada especialmente entre amarillo, que es petróleo, y gris, que es gas natural. Como ustedes pueden ver, tenemos una matriz más asociada a gas natural frente a petróleo, con lo cual nos mejora en cuanto a nuestra calidad de culpables de los impactos de CO2. Y un tema que quiero, eso es propiamente de Argentina, pero un tema que quiero indicar es que estos desfasajes entre nuestra producción primaria, que ven acá en columnas, y nuestra demanda primaria, permitió lamentablemente que nos transformáramos de un país exportador de energía a un país importador de energía, con el impacto que eso tiene en nuestra balanza comercial energética, que, como es conocido, dadas las condiciones internacionales de los commodities, en el 2022 nos ha impactado fuertemente con precios de gas importados en promedio en $30 por millón de BTU,
tener un déficit de 6.400 millones de dólares, cosa que Argentina, con la riqueza que dispone, no nos podemos permitir. O sea, esta es nuestra situación frente al sector de hidrocarburos, que es prominente tanto por el desarrollo de Vaca Muerta, el desarrollo del convencional, y concretamente uno de los temas que vamos a hablar hoy es el desarrollo del offshore en nuestro país. Un tema que es de gran importancia para recordar con respecto al tema de las emisiones de CO2 es que nosotros no somos los únicos culpables de las emisiones, sino el ciclo de la naturaleza es también culpable de las emisiones. Lo que pasa es que las emisiones emitidas por la naturaleza también se equilibran, secuestradas, ¿no es cierto?, por la propia naturaleza. Y acá está el impacto nuestro, el impacto de los hidrocarburos concretamente y los impactos de otras causas, que eso ocasiona que el desbalance entre emisiones y secuestro aporte todos los años 20 gigas al almacenamiento lamentable de tener stock acumulado de CO2 en la atmósfera. Pero lo importante que queremos recalcar en esta transparencia concretamente es que la naturaleza en sí misma tiene un rol de gran importancia para poder justamente paliar el impacto. Y ese es uno de los motivos del libro que se acaba de escribir, donde como principal propuesta para Argentina es buscar soluciones basadas en la naturaleza, de manera tal de capturar los gases de emisión de invernadero, recuperar suelos erosionados, desarrollar un plan estratégico de riego, y esto generará un beneficio natural de absorción de emisiones de Argentina. Por supuesto, paralelamente, eso fomentará o permitirá ser un país más equilibrado en su aporte en el desbalance para desarrollar el gas natural como combustible de transición en el mercado internacional y en el mercado de exportación, así como la producción hidrocarburífera con otras alternativas, con la captura y almacenaje de carbono. O sea, esto es lo que queríamos focalizar, lo cual no quiere decir que no nos tenemos que ocupar de todas las demás alternativas, energía nuclear con pequeños reactores. Argentina en ese sentido ha desarrollado el CAREM con un éxito a nivel internacional, la expansión, por supuesto, de las energías renovables, la eficiencia energética, la electrificación de movilidad y calefacción, la producción de bioenergía para procesos químicos, a partir de biomasa, formar combustibles líquidos y gaseosos que posean composiciones similares a los fósiles, y por supuesto la producción y utilización de hidrógeno, tanto verde como azul, aprovechando el gran recurso que tiene la Argentina en cuanto a los recursos de gas. De manera tal que para cerrar esto, el objetivo es el siguiente, o la conclusión: el mundo para desarrollar y quitar la exclusión a un importante porcentaje de la población necesita energía barata, pero con mecanismos de no incrementar el stock de emisiones. Eso es totalmente claro y totalmente lógico que así sea. De manera tal de que, y si hablamos de la Argentina, un país agropecuario con grandes extensiones de tierra, evidentemente el desarrollo hidrocarburífero en Argentina con soluciones basadas en la naturaleza tiene que ser analizado con profundidad, porque eso podría ser un vector de crecimiento económico para las dos actividades más importantes que la Argentina desarrolla, independientemente de que, por supuesto, el tema del litio o la parte de la minería es también de gran importancia, pero acá habría una sinergia natural entre el agro, el gas o los hidrocarburos, como producción y el gas como producción primaria y como productos petroquímicos a partir de su monetización. Concretamente, el objetivo de esta pequeña charla era haberles dado un recordatorio del estado de situación de los hidrocarburos en el mundo y que la Argentina, dado su rol agropecuario y su extraordinaria riqueza hidrocarburífera, podría utilizar algunas de estas soluciones basadas en la naturaleza como una de las actividades para paliar el efecto y lograr llegar a la transición energética de la forma más adecuada y especialmente con crecimiento. Así que bueno, muchas gracias. Dejo de compartir pantalla
Y ahora concretamente, perdón por esta intromisión en una temática tan interesante como el tema del offshore, y ahora le voy a pedir a nuestro amigo Luis Stinco, licenciado y doctor en geología de la Universidad de Buenos Aires. Tiene algunos años, no los voy a nombrar para no mandarte al frente, Luis. 35 años de experiencia en la industria de petróleo y gas. Se ha desempeñado como vicepresidente de exploración y desarrollo en Occidental Petroleum Argentina y en Sinopec. Y actualmente es consultor independiente, director del Instituto de Gas y Petróleo de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Universidad de Buenos Aires y profesor de nuestra Casa de Estudios de la Universidad Austral. Así que bueno, es un gusto tenerlo a Luis para hablar de esta temática que creo que está en pleno ebullición, dado la repercusión que ha tenido la audiencia pública realizada hace aproximadamente un mes. El tema del offshore es un tema que hay que seguir analizando y educando sobre la temática respectiva. Así que bueno, Luis, muchas gracias. Te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias a vos, Roberto, por la deferencia de invitarme. Y para mí es un gusto compartir con Verónica, Sebastián y Luciano este momento, donde cada uno de nosotros va a tratar de expresar sus experiencias al respecto. Y, por supuesto, también darle la bienvenida a todos los participantes, que espero que puedan sacar provecho de esta presentación. Me gustaría saber si todos están viendo. Sí, sí, yo la veo por lo menos. Bueno, buenísimo. Sí, sí. Entonces, un poco lo que voy a comentar por mi parte es la exploración y producción de hidrocarburos en el mar, en un marco global. Y para ello vamos a desarrollar una agenda que involucra una introducción, hablar un poquito de proyectos de exploración y producción, cuáles son los factores determinantes asociados, de valore numerorum. Me gustó ponerlo en latín para darle un poco de fastuosidad a la presentación, en realidad son algunos números, no más que eso. Hablar un poquito de la exploración y producción en el offshore global y en Argentina en particular. Y finalmente, unas conclusiones. En cualquier proyecto de exploración y producción de hidrocarburos, uno puede observar una serie de etapas y fundamentalmente cuando hablamos de empresas multinacionales que desarrollan actividades en distintos países, a mí me ha tocado particular desarrollar este tipo de proyectos. Uno de los elementos fundamentales a tener presente es la selección del país y la cuenca a estudiar. A partir de ahí, identificar los plays, los leads y prospectos. Esto es muy interesante porque actualmente, a partir de la información que proviene de workshops, congresos, publicaciones, resulta mucho más sencillo llevar adelante toda esta identificación y colección de datos. Y a partir de ahí, de alguna u otra manera, una estimación de los volúmenes, en principio de los recursos, la probabilidad de éxito geológico asociado con la existencia del sistema petrolero y eventualmente, y ya cuando se está madurando más la intención de participación, la estimación de reservas por tipo de fluido. Una vez que uno establece esas reservas, determina la viabilidad económica del proyecto y la evaluación económica y finalmente cómo se comparan estos proyectos y la selección del más apto para llevar adelante. Esto que yo estoy mencionando se hace tanto para los proyectos onshore como los offshore, de manera que no es para nada distintivo o contrario en un caso respecto del otro. Algo similar sucede con algunos factores determinantes que van a estar asociados justamente con la selección de los proyectos. Los geológicos tienen mucho que ver con la presencia de ese sistema petrolero, básicamente. Rocas generadoras, rocas reservorios, los sellos, las trampas, la acumulación, la preservación en el tiempo. Elementos ingenieriles son desde la capacidad que puede tener ese país en desarrollar los proyectos, así como eventualmente la tecnología para poder llevarlos adelante. En el caso de los proyectos offshore, existe la tecnología y está totalmente probada
a distintas profundidades del lecho marino, con lo cual no es un inconveniente. Los factores económicos están asociados con el momento económico en donde se está desarrollando ese proyecto, que, como ustedes saben, va fluctuando a lo largo del tiempo. Sin ir más lejos, en el 2008-2009 el barril estaba en 140 y pico, en el 2016 estaba un poquito por debajo de 30, hoy está en el orden de los 93. Entonces, son fluctuaciones que pueden ser manejadas convenientemente. Por supuesto, el factor humano, que va desde la posibilidad de contar con técnicos, especialistas y gente adecuada para llevar adelante todos estos proyectos, y finalmente elementos ambientales que básicamente van a estar asociados con normas, leyes, decretos de cada una de las jurisdicciones y a su vez la preservación de ese medio. Un poco lo que comentaba Roberto respecto de la matriz mundial, digamos, este es el promedio, que por supuesto ningún país cumple con este promedio, corresponde a cualquier promedio, pero básicamente el 35% es petróleo, 27% carbón, 23% gas, renovables el 11%, nuclear 3%, hidráulica 1%, pero si pasamos a la matriz energética argentina, la dependencia de hidrocarburos excede el 80%, el gas 53%, petróleo 33%, renovables 6%, hidráulica 4%, nuclear 3% y carbón apenas el 1%. También si analizamos un poco cómo es el porcentaje de utilización del petróleo por actividad, 58% transporte, 15% petroquímica, 10% la industria, residencial 7%, agropecuaria y actividades vinculadas con la pesca, el 4%, el comercio y servicios 4% y la generación el 2%. Por otro lado, si evaluamos la utilización del gas por actividad, en este caso tenemos 36% en la electricidad, 32% industria, 20% residencial, 12% comercio y servicios y menos del 1% en transporte. Entonces, está claro que hay una utilización diferencial en cada uno de los hidrocarburos. Y esto también es importante al momento de definir el tipo de negocio y proyecto a desarrollar. En este gráfico lo que tenemos en el eje X es la cantidad de recursos remanentes expresado en billones de barriles. En el eje Y es el break-even Brent price, es decir, el precio del break-even del Brent expresado en dólares por barril. La extensión en el eje Y de cada una de las barras está asociada con los rangos de valores observados y en particular aquí tenemos para Estados Unidos el orden de $19, el onshore del Middle East $32, el deep water $36, este es el norte de África, todos los líquidos relacionados con los tight, $37, extra heavy oil, $40, el resto del mundo en el onshore, $42, los proyectos costa afuera en las plataformas, $45, el onshore en Rusia, $54, y lo que corresponde a unos no convencionales de tipo oil sands, $55. Entonces, aquí tenemos también un rango de valores en donde podríamos evaluar la viabilidad de cualquiera de estos proyectos. ¿Pero de qué estamos hablando cuando hablamos de las inversiones asociadas con la actividad hidrocarburífera? Fíjense que esta tabla expresa valores en billones de dólares, en donde tenemos, y esto es el año 2021, casi unos 280 billones de dólares que representan el 45% asociado con petróleo, un 22% asociado con gas y LNG, y finalmente lo que es midstream y downstream, un 33%, en donde las proyecciones a futuro establecen valores prácticamente equivalentes con algunas pequeñas variaciones, pero en todos los casos siempre son ascenso. ¿Por qué? Porque la realidad es que siempre hay una necesidad de energía creciente, sistemática.
También es interesante ver qué es lo que ha sucedido desde 2010 a 2019 con respecto a la cantidad de pozos perforados en el mundo. Y para no aburrirlos, en el año 2019 se han perforado 71.300 pozos, de los cuales 68.500 corresponden a pozos onshore y 2.800 corresponden a cuerpos de agua, fundamentalmente offshore. Estamos hablando de un 96% en tierra contra 4% en cuerpos de agua. Pero si analizamos cuáles fueron las inversiones asociadas, ese 4% de pozos perforados en cuerpos de agua representa entre una vez y media y dos veces el valor asociado contra los 68.500 o 96% en tierra. Con lo cual, claramente marca que el volumen de inversiones y de dinero asociado con los proyectos offshore es sumamente importante y, de alguna manera, magnifica aún más este tipo de proyectos. En los últimos 15 años, los grandes descubrimientos de megayacimientos producidos en el planeta representan el 82% en acumulaciones offshore, que es la que ustedes pueden ver aquí en este mapa de color verde, solo el 18%, estas de color rojo, que representan acumulaciones en tierra adentro, y en los últimos dos años, lo interesante es que en Namibia los proyectos Venus Graaf, acumulaciones de petróleo fundamentalmente, y en Sudáfrica Brulpadda y Luiperd de gas, son los que de alguna manera, y en virtud de la evolución geológica que ha sufrido la apertura del Océano Atlántico, han invitado fundamentalmente a tener una visión más positiva con una disminución de incertidumbre respecto a los proyectos que podrían llegar a desarrollarse en nuestro país costa afuera. Esto también es interesante observarlo en cuáles son los niveles de inversión en el offshore expresados en millones de dólares. Fíjense que si nosotros comparamos los números asociados en verde con el petróleo y el gas respecto de los proyectos de generadores o granjas con aerogeneradores offshore, prácticamente estamos hablando de un 80% que corresponde a inversiones en petróleo y gas. ¿Cómo esto lo podemos vincular en nuestro país? Bueno, nosotros tenemos 6 cuencas productivas: Paleozoica, Cretácica, Cuyana, Neuquina, Golfo San Jorge y Austral, expresadas aquí en esta coloración amarillo-anaranjada. Y luego toda una serie de cuencas expresadas aquí, dibujadas de un color celeste, en donde algunas de ellos tenemos información, otras es bastante limitada, pero lo interesante de esto es que este proyecto, del cual Sebastián va a hablar mucho más en detalle de lo que puedo dar yo, se ubica en esta cuenca argentina. Y justamente esos descubrimientos en Namibia y en Sudáfrica son los que han permitido disminuir esa incertidumbre y favorecer la exploración o el concepto de la exploración en estos bloques que corresponderían a regiones más que interesantes para llevar adelante los proyectos. También es interesante si uno observa la Creaming Curve de petróleo y de gas en nuestro país, esto es desde 1900 a 2020, en el caso del petróleo, tenemos intervalos temporales, por ejemplo, desde 1900 hasta prácticamente 1952, con una incorporación de 116 millones de barriles año. Luego, un cambio de pendiente importante hasta prácticamente 1977, con 400 millones de barriles por año. Luego vuelve a decrecer hasta prácticamente 1990 con 133 millones de barriles por año, para finalizar con 55 millones de barriles por año. Básicamente,
no hemos tenido grandes incorporaciones en volúmenes en petróleo hacia los últimos 30 años. En el gráfico de la derecha tenemos expresado, en este caso, en trillones de pies cúbicos por año para el gas, y un pico, digamos, una pendiente muy interesante de 2.2 trillones de pies cúbicos por año, que comienza en el 1950 hasta 1980, luego se reduce a 0.6 TCF por año hasta 1992, para finalizar en 0.3 TCF por año. Tengamos presente que el país consume aproximadamente 1.5 TCF por año. Y de todo esto, realmente la incorporación de acumulaciones importantes en el offshore corresponden a la cuenca austral con Aries, Carina, Vega y Pleya, como está señalizado aquí con la flecha. Todos estos proyectos, ya para ir cerrando, tienen que estar de acuerdo con un análisis de sustentabilidad tal que sean sostenibles. Y esto involucra tres aspectos fundamentales. Uno, que sea rentable, que genere empleo y amigable con el medio ambiente. Y esto involucra crecimiento económico, que resulte equitativo, que sea viable, que exista la equidad social, que sea soportable y que haya una sustentabilidad ecológica asociada. A modo de conclusión, en los últimos 15 años los descubrimientos de megayacimientos en el mundo se han realizado en el mar. Considerando la extensa superficie de la plataforma oceánica argentina, esto es más de 1.700.000 kilómetros cuadrados, es necesario avanzar con proyectos exploratorios. Los descubrimientos realizados en el sur del continente africano alientan a la concreción de este tipo de proyectos. El país necesita energía para seguir creciendo y los hidrocarburos son la herramienta adecuada para acompañar la transición energética. La tecnología y la seguridad en las actividades permite desarrollar las operaciones con proyectos sustentables, amigables con el medio ambiente y que además generan fuentes de trabajo. Y por supuesto, queda abierta la posibilidad de explorar por los reservorios no convencionales gases e hidratos en el offshore. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Luis. No sé si podemos hacer una pequeña ronda de preguntas, así que si quieren mandar algunas preguntas al chat, no muchas, vamos a para no, digamos, las que podamos responder, María Valesca me las va a leer en caso de recibir algunas. Yo por mi parte, acá tengo dos preguntas que recibimos personalmente, que me gustaría, Luis, a ver si me podés aclarar un poquito. Con respecto a la tecnología disponible que hoy tenemos para realizar este tipo de operaciones, ¿cómo la ves? ¿Qué diferencia hay con las tecnologías onshore con respecto a esta tecnología? ¿Cuáles son los riesgos? O sea, ¿es adecuada desde el punto de vista del medio ambiente? Sí, bueno, a ver, hay varios aspectos asociados. Por ejemplo, en nuestro país ya en la década del 30 ya se perforaba desde la costa en la Restingalí, por ejemplo. Y si bien no se considera que es tecnología offshore, ya se podía hacer ese tipo de depósitos asociados. A partir de la década del 40, 50, ya comienza a perforarse en California, en el lago Maracaibo. Y sucesivamente, estamos hablando prácticamente 80 años de historia, se han logrado desarrollar tecnologías sobre la base de distintos tipos de plataformas o barcos de perforación, que hoy en día no es un impedimento el pelo de agua. Sin ánimo de ser autorreferencial, en el año 1997 yo estuve, cuando trabajaba con Shell, estuve en el pejerrey offshore X1, bastante cerca del pozo que ahora va a contar Sebastián, y era una plataforma semisumergible con un pelo de agua entre 50 y 60 metros. Y digamos, las tecnologías hoy en día permiten ir a pelos de agua, digamos, sin límite desde el punto de vista tecnológico. Por supuesto, la limitación en todo caso es la viabilidad ingenieril
perdón, la viabilidad económica asociada con el proyecto. Junto con eso, cualquier tipo de proyecto dentro de la industria tiene que cumplir con estándares internacionales. Y hay mecanismos de control internos, externos, y para eso se utilizan las mejores prácticas. El Mar del Norte se desarrolló a partir de la década del 70. El offshore profundo de Brasil a partir del 2002-2004. Es decir, hay ejemplos muy concretos de distintas profundidades de agua, distintas condiciones climáticas, distintas situaciones en donde no es un problema el cuidado del medio ambiente, el cuidado del personal, siempre y cuando se respeten esas condiciones de seguridad correspondientes. Buenísimo, gracias. Acá hay una, perdón que te interrumpa, pero me voy a desviar, una pregunta para mí, que es una consulta en base a la ponencia de Roberto. Las cifras de emisiones mostradas incluyen otros gases aparte de CO2, no. ¿Los datos de las cifras 2021 son propias? No, es del Outlook de BP 22, del 2022. O sea, son las más actualizadas correspondientes al 2022. Todos los 500, no me acuerdo si 595 exajoules son los que corresponden a 2020 y 2021. Son totalmente de fuente del Outlook de British Petroleum del 2022. Y con respecto a alguna de tus preguntas, evidentemente esta la puedo responder. Si los yacimientos offshore son convencionales, sí, son convencionales. Y en base a similitudes geológicas, acá hay dos vinculadas, con Namibia y Sudáfrica, ¿qué colaboración se puede realizar con dichos países para continuar disminuyendo el riesgo geológico? Me pareció, hay varias vinculadas a este tema. Yo no quiero pisarme con lo que vaya a comentar Sebastián, pero... Bueno, si no, digamos, déjame que la conteste a Sebastián. No, después Sebastián se hará cargo él de su parte. Pero, digamos, lo interesante es que en los consorcios que se van a llevar adelante los distintos proyectos, aparecen los mismos nombres de los mismos operadores. Entonces, está claro que va a existir una cooperación, por lo menos interna y dentro de los grupos de trabajo. Ok. Acá hay una técnica. ¿Se tienen previstos estudios de hidratos en el offshore de Argentina? De hecho, hay estudios de hidratos. No como tales, sino que a partir de las campañas vinculadas con el Comité de la Plataforma, el COPLA, que los invito a aquel que tenga ganas de interiorizarse, ingrese a la página del COPLA, en donde hay bibliografía más que interesante. Se han adquirido una cantidad importante de líneas sísmicas, y en esas líneas sísmicas se ha descrito el fondo marino de la plataforma, y de hecho gracias a ello se ha permitido extender la extensión de la plataforma continental argentina. Y en los mismos aparece, no solamente los hidratos de metano tienen una respuesta particular en la sísmica, y esa respuesta se observa, inclusive hay algunos trabajos de la década del 90 que también muestran al respecto. Y en estos trabajos asociados con la adquisición más reciente de la sísmica, se han detectado manifestaciones de escape de metano en el fondo del lecho marino, así como también la potencial existencia de hidratos de metano. ¿Cómo se corrobora esto? Bueno, hay que tomarse el trabajo, invertir y sacar muestras. Es la única manera de llevar adelante. El mayor problema que tiene el hidrato de metano como una fuente no convencional es el trabajo de llevar ese metano que está en estado sólido a superficie. No se puede hacer un pozo. El metano, cuando lo sacas de presión y temperatura, cambia de estado. Es decir, hay un tema tecnológico que por eso todavía está, digamos, en un estadio inicial para su comercialidad. Bueno, bárbaro. La última y cortita la respuesta. Bueno. ¿Por qué en Mar del Norte las plataformas de petróleo se están convirtiendo en molinos de viento? Y la segunda, que es la misma persona,
Actualmente se perforan más pozos en alta mar que en tierra a nivel mundial. El cambio en el Mar del Norte desconozco. Supongo que después van a volver a seguir perforando. No. Hay que preguntarle a Equinox. Claro, la verdad no tengo idea. No, desconozco. Lo que sí puedo decir, siempre son más pozos en continente que en tierra. De hecho, ahí mostré, el 96% son tierra adentro y solo el 4% en cuerpos de agua. Ojo que nosotros hablamos del mar, pero cuerpo de agua implica también lagos y ríos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias por la presentación clarísima y muy instructiva. Bueno, ahora Sebastián Arismendi, seguimos con los geólogos, que bajamos un poquito la edad. Geólogo de exploración en YPF, obtuvo con honores su licenciatura en ciencias geológicas en la UBA, 24 años de experiencia, el otro tenía 35. Se desempeña como geólogo e intérprete sísmico en las empresas Total, Austral e YPF, ha trabajado en exploración y producción en la mayoría de las cuencas sedimentarias argentinas, y actualmente es líder de geología y geofísica para el offshore de la cuenca norte de Argentina en la Gerencia de Exploración de Exploración de YPF. Gracias, Sebastián. Muchas gracias, Roberto. Bueno, primero que nada, quería saber si se estaba viendo bien la presentación. Perfecto. Excelente. Perfecto. Buenas tardes a todos los participantes. Perdón por haberles interrumpido la hora del almuerzo. Esperamos que sea de interés y valga la pena. Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación a participar y a todo el equipo de Universidad Austral, Instituto de Energía, a María Valesca y a Belén. También a Fernanda Razio, Néstor Volati y Pablo Camuso de YPF por alentarme a participar de este seminario. Y obviamente para mí es un placer compartir este espacio con profesionales como Verónica, Luis y Luciano. Así que sin más preludio pasamos a la presentación que se llama YPF y la exploración en el mar argentino. ¿Cuál es el propósito de la exploración mar adentro en Argentina? Bueno, el offshore argentino representa hoy una de las fronteras exploratorias más extensas del mundo, Luis lo comentó en su presentación, y después de décadas de exploración del mar, estamos ante la gran oportunidad de llevar adelante proyectos de una enorme magnitud, especialmente en las zonas de aguas profundas de nuestro talud continental. Tal es así que la exploración mar adentro es uno de los 7 proyectos estratégicos de YPF hoy en día. Y estos son un poco de números de YPF sacados del reporte de sustentabilidad de 2021. No es la intención comentar eso, pero simplemente quería que se fijaran. Primero que somos actualmente una empresa de energía, no una empresa de oil and gas nada más. Tenemos parques eólicos que están actualmente produciendo energía. Estamos construyendo parques solares. Se está trabajando con el litio, con la movilidad eléctrica, con el hidrógeno, es decir, hay una numerosa cantidad de proyectos, además de los hidrocarburos que YPF tiene en su cartera. Y también quería que miraran estos números. La producción actual de YPF es de 245.000 barriles equivalentes de petróleo por día, con más de 10.000 pozos activos, y reservas de 1.143 millones de barriles equivalentes de petróleo. Quiero que lo retengan en la cabeza para que después lo comparemos con las dimensiones del proyecto offshore que tenemos por adelante. Y estas son las líneas estratégicas exploratorias de alto impacto, lo que denominamos los dos titanes. Está el Shale con Vaca Muerta, que hoy por hoy tiene recursos prospectivos y están comprobados de casi 30.000 millones de barriles equivalentes de petróleo, que obviamente tuvo una etapa exploratoria previa antes del desarrollo actual, entre los años 2010 y 2019. Pero si nos fijamos en lo que es el offshore norte, que son los bloques que YPF tiene el offshore y las cuencas sedimentarias, tenemos, por nuestros análisis geológicos y geofísicos, una cantidad de recursos similares a los de Vaca Muerta. Obviamente no están probados todavía, estamos en una etapa exploratoria, como la fue alguna vez la etapa de exploración de Vaca Muerta, y esperamos que se haga realidad. Obviamente son proyectos de frontera exploratorio, de alto impacto, con estrategias de mediano y largo plazo, con altas inversiones, como comentaba Luis. Tenemos actualmente proyectos listos para perforar, y podrían producir un cambio radical, en el caso de ser positivo, en la economía del país. O sea que Argentina tiene recursos no convencionales de clase mundial y volúmenes por remanentes por descubrir en las cuencas maduras también, y un potencial gigante por explorar en el offshore.
Bueno, simplemente en el marco global, no vamos a comentar todo esto, pero básicamente es la transición energética, como comentaba al principio Roberto, y la seguridad energética, con una demanda creciente de energía. Esto también lo comentaba Roberto y Luis, básicamente en el escenario de Net Zero Emissions al 2050, que es uno de los tantos escenarios que se planifican, el petróleo y el gas declinan, pero siguen integrando el mix energético. Y las tecnologías necesarias para lograr el Net Zero Emissions total aún no están 100% disponibles, o su implementación es muy costosa o de gran escala. Hoy estamos en un 80% de energías fósiles y un 20% de renovables. Se supone que eso tiende a invertirse hacia 2050, pero en ningún caso el oil and gas deja de participar de la matriz o del mix energético. Esto es rápidamente una línea de tiempo de la opción argentina, no nos vamos a detener, pero YPF a lo largo de la historia tuvo diferentes etapas de mayor o menor participación. En la década del 70 con la plataforma General Mosconi se han perforado muchos pozos en la cuenca de Colorado y El Salado. También se adquirió mucha sísmica 2D con el buque sísmico perteneciente a la flota de YPF Juan María Sobral. Después, en 2009-2011, se hizo la última campaña exploratoria del Observatorio Argentino, donde YPF tuvo un rol protagónico. Y finalmente, en 2019, el Estado argentino saca a licitación la ronda fuera, el concurso público internacional, para licitar áreas en el mar argentino, que luego vamos a comentar un poco más en detalle. Respecto a la actividad exploratoria de pozos, como podemos ver, existe una gran cantidad de pozos, 137 pozos exploratorios, básicamente perforados a lo largo de la plataforma continental argentina, con profundidades de agua menores a 100 metros, con la excepción del pozo Malvinas, que tuvo unos 500 metros de profundidad de agua, y la distinta participación a lo largo de las décadas y la participación de YPF, muy importante en la década del 70 y muy importante en la última campaña exploratoria, donde se realizaron 8 pozos. Entre el 2008 y el 2009, con la plataforma de tipo Jacap, denominada Ocean Scepter, se perforaron 7 pozos, 4 en la cuenca del Golfo de San Jorge Marina y 3 en la cuenca austral marina, proyecto Helix, Aurora y Helix, respectivamente. Lamentablemente no fueron comerciales los hallazgos encontrados en estos pozos. Y en el 2011, YPF perfora con un barco perforador, un drill ship, el que es hasta ahora el pozo de aguas más profundas perforado en Argentina, el pozo Malvinas X1, que lamentablemente tampoco fue un éxito desde el punto de vista comercial. En cuanto a la otra actividad exploratoria de mucha importancia, porque nos permite visualizar que hay en el subsuelo, es la actividad sísmica, tanto 2D como 3D. Entre finales de la década del 60 y 2020 se han adquirido 393.000 kilómetros de sísmica 2D. Es todo lo que ven las distintas líneas de diferente color que se adquirían en distintas campañas durante los últimos 40 o 50 años, y casi 30.000 kilómetros de sísmica 3D en el mar argentino. Y es importante mencionar, como lo mencionaba Luis, que el offshore tampoco es nuevo. Hay producción actualmente de hidrocarburos del offshore de Argentina, especialmente de la cuenca austral, frente a las costas de Tierra del Fuego. Está el yacimiento Magallanes, que opera en ENAP, en sociedad con YPF, y produce petróleo, básicamente. Y los yacimientos de Carina, Vega Playa, etcétera, con el consorcio Total, Wintershall y Pan American, que en conjunto producen cerca de un 17 a 20% del total del gas de Argentina, con solamente 36 pozos en producción. O sea, es una enormidad, pero bueno, existe la producción actualmente desde el offshore de Argentina, un offshore somero, distinto al que vamos a investigar nosotros con el pozo Argerich, que vamos a comentar en breve. Esta es la ronda Costa Afuera, que les comentaba hace poco, se salió en 2019, el Estado argentino saca licitación, 38 áreas, una superficie de 225.000 kilómetros cuadrados, de las cuales se adjudica un 42% en área, unos 95.000 kilómetros cuadrados, y 18 áreas en particular, un 47% de las áreas ofrecidas. Que para el primer periodo exploratorio, la inversión comprometida en las 18 áreas alcanza un total de 720 millones de dólares, solamente en la adquisición sísmica 2D y 3D. Y como pueden ver, están las principales compañías, las majors, las compañías más grandes y con, a nivel mundial y con vastísima experiencia en el offshore, como aparte de YPF está Shell, está Equinor, está Total, está BP, está Qatar, está Eni al sur, Tullow, Exxon, Mitsui y compañías argentinas como Plus Petrol y Tech Petrol. Lo cual, este gran interés nos confirmaba a nosotros como YPF que no éramos los únicos que estábamos viendo un potencial interesantísimo en el offshore de Argentina. Haciendo foco en los bloques de YPF, YPF tiene 4 bloques, el CAN 102, el CAN 100, el 114 y el MLO 123. En estos
El bloque, la idea fue asociarnos con socios estratégicos como Equinor, como Total y como Shell, para poder aprender de la vastísima experiencia que tienen ellos en el offshore y eventualmente poder operar en el futuro con autonomía. Por ejemplo, el bloque CAN 102 está operado por YPF, en sociedad con Equinor. Los periodos exploratorios son de 4 y 5 años, el primero de 4, el segundo de 4 y otro de 5, y para el primer periodo exploratorio se comprometieron compromisos por 8.500 kilómetros cuadrados de sísmica 3D y 3.000 de sísmica 2D. Y se empiezan a investigar recursos de casi 20.000 millones de barriles equivalentes. Esto es particularmente para los tres bloques del offshore norte, el 102, donde que opera YPF, se hizo una sísmica 2D en 2020 y se va a hacer una sísmica 3D de 1.500 kilómetros cuadrados en 2023. Para el CAN 100, que está operado por Equinor y en sociedad con Shell y YPF, se piensa hacer el pozo Argerich en el 2023 y una sísmica 3D de 700 kilómetros cuadrados a fines de este año, principios del que viene, y en el bloque CAN 114, 3.000 kilómetros cuadrados de sísmica 3D hacia fines de este año, principios del que viene. Esta cuenca, como comentaba Luis, es una cuenca que no tiene un sistema petrolero comprobado y por eso que los descubrimientos de Namibia, que luego vamos a comentar, han bajado significativamente el riesgo para toda esta zona. Básicamente, el proceso exploratorio, mencionamos al CIMI, comienza con la adquisición de datos, principalmente sísmica 2D y 3D, que lo que nos permite es ver el subsuelo como si fuera una tomografía computada del mismo y poder nosotros realizar las interpretaciones y posicionar los proyectos exploratorios y luego, en base a la profundidad de agua, se perfora con diferentes tecnologías. Esto seguramente lo comentará Verónica más adelante, pero básicamente el marco regulatorio, y lo único que quiero decir acá es que todas esas actividades se llevan a cabo con un riguroso plan de control y de gestión ambiental, tanto para la sísmica como para los pozos. En particular, ahora el proyecto Argerich está ubicado en el bloque CAN 100, que es esto de aquí, tiene unos 15.000 kilómetros cuadrados de área, es gigantesco, es un tercio de la cuenca neuquina, para que se den una idea. Está ubicado a 300 kilómetros en promedio del puerto de Mar del Plata, entre las cuencas Colorado y Argentina Norte, y tiene una profundidad de 1.527 metros. Y un recurso a investigar solamente el proyecto Argerich de 1.100 millones de barriles equivalentes de petróleo. Recuerden el número de todas las reservas comprobadas de YPF a la actualidad. Y un upside exploratorio, es decir, prospectos adicionales en el resto del bloque, de esos 15.000 kilómetros cuadrados, de 7.500 millones de barriles equivalentes. O sea, esto es gigante. Un poco de geología, acá tenemos una sección sísmica, básicamente oeste-este, que pasa por el bloque. Acá pueden ver lo que es la profundidad de agua, ¿no? La plataforma con menos de 100 metros, ingresamos al talud entre 100 y 2.000 metros, y después la cuenca profunda con más de 3.000, 4.000 metros de agua, ¿no? Aquí está ubicada, esto es lo que se llama el Alto Externo del Colorado, donde se localiza el proyecto Argerich. Está entre las cuencas de Colorado, al este, que es esta cuenca aquí, y la cuenca argentina, al oeste, que es esta otra cuenca acá. Básicamente, lo que tenemos aquí es una roca madre, es decir, una roca generadora de hidrocarburos, depositada tanto en la parte externa como interna, y esa roca y ese hidrocarburo generado migraría hacia las zonas altas, en este caso el Alto Externo del Colorado, y se entramparía en los reservorios presentes en esa gran estructura, que es gigantesca, ¿no? Y después sería entrampada por un sello regional que corresponde a una ingresión marina de edad cretácica, el límite cretácico-terciario. Y esto es un poco lo que les comentaba Luis antes. Básicamente tenemos un montón de evidencias indirectas de la existencia de un sistema petrolero activo en la cuenca, pero básicamente lo más alentador son los descubrimientos de este año, los descubrimientos de Total Energy, Venus y de Graff. Básicamente uno podría decir que tiene que ver Namibia con Sudamérica, que están tan separadas, pero cuando uno hace la reconstrucción de las placas tectónicas hace 120 millones de años atrás, África del Sur y América del Sur estaban muy cerquita de una de otras y compartían un mismo mar. En ese mar se depositó la roca madreactiana que está alimentando estos descubrimientos de Venus y Graff, que como ven tienen 3.000 millones de barriles para el caso de Venus y las proyecciones son todavía superiores, 1.000 millones de barriles para Graff y 5 TCF de gas para el yacimiento de Grupalda. Están a menos, en la reconstrucción paleogeográfica, están a menos de 200 kilómetros de nuestros bloques de la cuenca argentina norte, 102, CAN 100 y CAN 114.
Bueno, esto es un poquito más de geología, que tenemos nuevamente lo que es el Alto Externo de Colorado, los reservorios que vamos a perforar, el pozo irá a una ubicación por aquí, una vista 3D del Alto Externo del Colorado y de los reservorios que vamos a investigar, que se ven muy bien en la sísmica, y un detalle más preciso de lo que es la estructura local. Es decir, están todos los componentes dados como para tener un descubrimiento aquí. Nuevamente, ¿cómo se ve la sísmica 3D? ¿Por qué es tan importante para nosotros tener esa imagen, como es una tomografía computada del subsuelo? Porque podemos ver los reservorios, sus sistemas sedimentarios, y los podemos comparar, esos ambientes sedimentarios fósiles, que los podemos comparar con sistemas actuales, en este caso una foto aérea, que es similar a estos sistemas fluviales que se ven aquí, o estas barras, una imagen satelital, que son similares a las barras que podemos ver en el registro fósil a través de la sísmica 3D. Entonces, tanto Argerich, ubicado en esta posición, como Nahdor, que sería un pozo a perforar en una campaña posterior, en conjunto tienen 1.700 millones de barriles equivalentes de petróleo para investigar. Para perforarlo utilizaremos un buque perforador, un drill ship. Hay diferentes tecnologías de perforación en base, en función de la profundidad de agua. A más de 1.500 metros lo más recomendable es utilizar un buque perforador, un drill ship. Y esta slide un poco resume lo que se va a hacer en el pozo. Este es el diseño preliminar, ¿no? Acá está el drill ship, tenemos, esto es agua, 1.500 metros de agua, todo el sistema de casings, es decir, básicamente lo que da la estructura al pozo, una profundidad final en el subsuelo de alrededor de 4.000 metros, y un reservorio principal a 2.600 y otro secundario a 3.300 metros. Se va a perforar, como decíamos, con un buque, con un drill ship, un barco perforador, va a durar unos 2 meses la perforación. No se va a ensayar este pozo, simplemente se van a correr perfiles eléctricos para cuantificar qué recurso hay presente. Y este pozo tiene un estimado de 100 millones de dólares, con la base de operaciones que va a ser el puerto de Mar del Plata. Bueno, un poco más de toda la tecnología que se van a utilizar, barcos de apoyo, helicópteros, drones submarinos, ROV. Es decir, toda una logística muy importante asociada solamente a la perforación de este pozo. Y en el caso de descubrir hidrocarburos, delinear la acumulación y poner la producción, luego se van a utilizar FPSO, es decir, plataformas flotantes, se denominan Floating Production Storage and Offloading, porque básicamente puede almacenar el hidrocarburo, puede ponerse en especificación dentro del barco y realizar la venta buque a buque y traerlo al continente o salir listo para exportar. Esto es simplemente una idea para darles de dimensiones, un ejercicio de un caso de desarrollo. Solamente para el reservorio superior que les comentaba, tiene unos 609 millones de barriles y pensamos poder desarrollarlo con solo 36 pozos, de los cuales 19 van a ser productores y 14 inyectores de agua o gas. Para producir, después del 2029, unos más de 200.000 barriles por día. Entonces estamos hablando de un recurso y una producción similar a la de YPF actualmente, con solamente 19 pozos. Es duplicar el tamaño de YPF con solamente 19 pozos, y eso también habla de la eficiencia que tienen estos sistemas y este tipo de descubrimientos en el subsuelo profundo, ¿no? Aquí tenemos la curva de producción con ese plató de 200.000 barriles por día durante 4, 5, 6 años, una vida útil total de 13 años para el yacimiento. Por último, algunos números, eso está sacado del informe de Coratina, una consultora que realizó un informe sobre el impacto de la actividad offshore, tanto en el offshore norte como en el sur. Algunos indicadores, solamente, obviamente este escenario contempla una media de 5 descubrimientos similares al de Argerich, comerciales obviamente, y el desarrollo en la cuenca argentina norte. Esto produciría, en un escenario de media, un incremento del PBI anual de 1.07, crearía hasta 120.000 nuevos empleos, una producción incremental de 400.000 barriles por día, 5 veces de aumento de las inversiones en el upstream, y 4.000 millones de dólares por año de incremento de ingresos por regalías, además de beneficiar a toda una serie de otros sectores afines como el transporte, la gastronomía, la hotelería y servicios. Y toda esta explotación en conjunto duraría unos 22 años, con lo cual entramos bien en el escenario de transición energética a 2050 si empezamos a producirlos ahora. Finalmente, con esto concluimos, la exploración mar adentro es una oportunidad de explorar proyectos de alto impacto económico, que podría generar una importante demanda de actividad local y empleo altamente calificado en rubros inexistentes, algunos existentes y otros inexistentes en el país. La transición energética a nivel global impone la necesidad de iniciar esta escala de proyectos
en el corto plazo, en una ventana de tiempo acotada, y en este marco la ambición de YPF y sus socios, Equinor y Shell, en este caso para el Argerich, es la perforación en 2023 del proyecto Argerich, que va a ser el primer pozo de aguas ultra profundas de la Argentina. Bueno, eso era todo lo que tenía para mostrarles. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Realmente muy claro. Lo que sí que vamos a tener que escucharlo de vuelta y vamos a pasarle, bajarle la velocidad. Tu capacidad fue extraordinaria en tiempo y forma. Muchas gracias. Vamos a pasar en 16 en vez de 33. El 0.5. Pero lo dijiste todo y clarísimo. Así que, bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Así que esto va a estar... Bueno, acá empezaron las calificaciones, acá algún primo tuyo ya dijo que es excelente, así que había algunas preguntas. Me preguntaba casi, ¿el pozo Argerich busca petróleo, gas o ambos? En principio, los modelados de sistema petrolero, como saben, esto es un área de exploración de frontera, no tenemos prácticamente pozos de calibración, tenemos un montón de evidencias indirectas de la presencia de un sistema petrolero activo. Pero en principio esperamos que sea petróleo, un petróleo liviano, similar a lo que se descubrió en Venus y Graf. En Venus y Graf tengo entendido que se encontró un petróleo de 36 grados API, un petróleo liviano. Esperamos algo similar. Hay un antecedente que es el Pozo Cruz del Sur, cerca del Pozo Pejerrey que mencionaba Luis, que él estuvo presente de Shell. Es un pozo que está muy, muy cerca de allí, que tiene un ensayo de petróleo. Es uno de los pocos... evidencias directas que existen, donde se encontró también un petróleo liviano de 39 grados API. Entonces, todo cierra y va hacia la posibilidad de encontrar más bien petróleo que gas. Puede, como siempre, que haya algún poco de gas, un poco de gas asociado, pero sería petróleo y petróleo liviano. Bueno, acá te voy a tratar de leer algunas de las respuestas, además que tenés muchos parientes acá. Dice Sebastián, un gusto escucharte. No me muevo. En relación con Equinor, ¿está viendo oportunidades para que el equipo offshore de YPF viaje a Brasil o Noruega para ir recabando expertise e información? Considerando que es primer pozo de aguas profundas. Sí, por supuesto. Nuestra sociedad con Equinor es excelente, muy fuerte, muy sólida. Habíamos trabajando juntos en el mismo equipo. Obviamente se va incorporando gente a medida que van avanzando, pero el equipo core, desde hace 5 o 6 años, que venimos trabajando juntos con un solo equipo, ellos vienen a Argentina, nosotros vamos a Noruega, intercambiamos experiencias, probablemente también haya intercambio de profesionales que trabajen en una y otra compañía, así que sí, esa es la idea. Y complementando un poco la pregunta anterior que le habían hecho a Luis, que un poco hace sentido, en relación a la sinergia con Namibia. Obviamente estos descubrimientos son muy recientes, son del año 2022. Había un montón de pozos previos, porque también una cosa importante es que tenemos una probabilidad de encontrar petróleo del 20% para el pozo de Argerich, es decir, convivió con un 80% de fracaso, y hay un término importante que se utiliza en la industria, que es la tolerancia al pozo seco o tolerancia al pozo papa. Eso también tiene que ser tomado como una estrategia para todas las compañías y también por el gobierno. Es decir, si nos va mal acá, no necesariamente lo significa que no haya hidrocarburos en el resto del offshore. Se tiene que seguir perforando e investigando. En Noruega se perforaron cientos de pozos hasta que se encontró hidrocarburos. Lo mismo pasó en Brasil, lo mismo pasó en Guyana, por poner un caso más reciente. Pero bueno, ahora, a partir de los descubrimientos de África, empezó una sinergia importante. De hecho, en principios de diciembre va a haber un seminario de la APG, la American Association of Petroleum Geologists, que va a estar dedicado, yo voy a estar siendo chair en ese seminario, y va a estar dedicado precisamente a investigar o a compartir experiencias y trabajos de las operadoras, tanto del margen sudafricano como del margen argentino, uruguayo, del sur de Brasil, para poder intercambiar información y ver de qué manera se puede entender mejor todo ese ámbito compartido. Para no quiero crear grietas, hablando del tema de Vaca Muerta o el no convencional, evidentemente vos hablaste de Pozos Papa, y por otro lado está el no convencional, que tiene su gran dificultad de que se declina rápidamente frente a un pozo convencional, que sería el caso del offshore. En estos casos, ¿cómo ves la sinergia entre ambos casos? No, yo creo que se pueden realizar al mismo tiempo. Quizá
Vaca Muerta pueda servir más al autoabastecimiento y su excedente a la exportación, y el offshore sea directamente utilizado para la exportación y el ingreso de divisas. Esa es una posibilidad, pero no son excluyentes para nada. Obviamente, si hablamos de eficiencia energética, obviamente de comprobarse que este tipo de proyectos como el que les presenté son enormemente eficientes, ¿no? Porque la cantidad de pozos con los que se drena una acumulación de hidrocarburos gigantesca es muy, muy baja. Exacto. Sí, evidentemente acá es un problema plata, económico, y eficiencia y rendimiento. Así que bueno, acá hay una última cortita que dice que es en el marco de los jóvenes. Se prevé una gran oportunidad laboral, se requiere una experiencia previa para adentrarse. Bueno, es un tema que estuvimos hablando hace un rato. Sí, sí, totalmente. En lo que es oil and gas es lo mismo, solo que está bajo el agua. O sea, los geólogos, los geofísicos, los ingenieros, bueno, los ingenieros sí requieren por ahí un grado mayor de especialización en lo que es la construcción de todos estos sistemas que les mostré muy brevemente, pero van a, obviamente, a necesitarse un montón de carreras afines y de empleos y de, digamos, de capacitación totalmente, que va a ser necesaria. En un principio va a estar delegada quizá en las empresas que vienen a realizar las actividades, pero que de a poco eso, y la idea es que así lo sea, se vaya tornando en algo provisto por la Argentina como país. Bueno, eso es lo que intentamos de realizar desde las distintas universidades en Argentina, es justamente favorecer la capacitación en estas nuevas desafíos que la Argentina tiene que tener. Así que bueno, es un tema que la Universidad Austral, y pienso que la Universidad de Buenos Aires también, tienen en cartera para poder salir adelante con esta temática. Para los abogados y los economistas, creo que con lo de gas y petróleo es suficiente, no necesitan interiorizarse en temas tan, tan profundos, si en lo tema ambiental o en tema, el tema regulatorio ambiental. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Sebastián. Y ahora le doy paso a la más joven de todas las que está acá, que es Verónica Tito. Abogada, relacionista pública, magíster en gestión de energía, posgrados en petróleo y gas, derecho ambiental, política de sustentabilidad, gestión cambio climático, hidrógeno. Fue directora provincial de asuntos jurídicos de la Secretaría de Hidrocarburos de Tierra del Fuego, secretaria alterna de OFEPI, y actualmente es consultora en la Secretaría de Energía de la Nación. Es también profesora nuestra en la Universidad Austral, con la cual hemos trabajado mucho. Ha publicado artículos, y concretamente, acá me está fallando María Valesca, que estábamos por hablar del libro, acá está, del libro de Verónica, La exploración y explotación de hidrocarburos offshore en la República Argentina, orientado más... más para el sector regulatorio que para el sector de ingeniería. No sé, vos sos la dueña del libro, así que contanos un poquito. Ok, bueno, antes que nada estaba muy expectante de lo que ibas a decir en cuanto a la edad, así que te agradezco que hayas mentido. me parece muy bien. No, bueno, y gracias también por el aviso del libro. En realidad, bueno, está próximo a publicarse. Yo creo que también los ingenieros por ahí lo pueden leer tranquilamente. Básicamente es un poco historia del offshore en Argentina y cuestiones sí regulatorias, pero también relacionadas con cuestiones ambientales, con problemática ambiental específica de la actividad. Y sobre todo, bueno, lo actualizado un poco hoy, vamos a charlar de lo que viene pasando con las cuestiones de los permisos ambientales y también coberturas de seguros. Bueno, que creo que toca un poco todos los temas que tangencialmente hacen a la actividad exploratoria y de producción offshore en Argentina, y tomando también algunos comentarios de otras partes del mundo. Bueno, muchas gracias, Roberto. Bueno, buenísimo. Así que bueno, te doy la palabra para que desarrolles tu charla. Bárbaro. Bueno, voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen sí. Perfecto. ¿Completa? Sí. Falta ponerla en presentación y listo. A ver, yo la puse en presentación. Decime si... Ahora está bien, ahora está en presentación. Perfecto. Bárbaro. Bueno, perfecto. Bueno, antes que nada, Roberto, te agradezco mucho la convocatoria a este webinar. Se hace
me siento un poquito sapo de otro pozo, muchos ingenieros, los colegas que están hoy convocados también a este webinar. La intención mía es, si bien obviamente voy a hacer un pantallazo general sobre lo regulatorio, no es ceñirme estrictamente a eso, sino bueno, continuando un poco lo que ya han explicado antes, reafirmar, confirmar, digamos, ratificar que la actividad hidrocarburífera costa afuera en Argentina se da desde hace mucho tiempo, ¿no? Si bien, como vos bien decías al inicio, la cuestión de la audiencia en relación a la repercusión que tuvo sobre todo en Mar del Plata, lo puso sobre tapete el tema del offshore, no, me parece que es muy importante recalcar que esta actividad se viene desarrollando desde el año 1978 en realidad, cuando se adjudicó a través de YPF y Sociedad Anónima un contrato de exploración y producción para lo que es hoy, después de vino, en hoy el consorcio que opera en la cuenca austral, ¿no? Entonces, como bien decían, aproximadamente el 20% de la producción de gas natural del país viene de yacimientos de la cuenca austral que están en producción y que tienen, como también recalcaba recién Sebastián, un riguroso control ambiental, no solo interno por parte del operador, que en este caso es Total Austral, sino también por parte de la autoridad de aplicación, y vamos a ver después quiénes son esas autoridades de aplicación en base a cómo está hoy en día el marco regulatorio de la actividad. Bueno, obviamente la puesta en marcha de este yacimiento hizo que también se inauguraran los respectivos ductos para el transporte del producto, y luego el último hito, digamos, más importante que podemos mencionar es en el 2016, cuando se pone en marcha el yacimiento Vega Pléyade. Este es un yacimiento hoy compartido entre el Estado Nacional y la provincia de Tierra del Fuego. Hay algunas modificaciones regulatorias que hacen. Ustedes saben que la política hidrocarburífera se plasma en parte a través de las normas, ¿no? Entonces, les voy a comentar un poquito qué es lo que fue pasando a nivel normativo y acompañando el desarrollo de la actividad. La última novedad regulatoria, podríamos decir, que es el decreto 389 del año 2021, que otorgó a Integración Energética Argentina, hoy ya vuelve a llamarse ENARSA, los permisos de exploración de dos de las áreas que no habían sido adjudicadas en el concurso público internacional Costa Afuera. Entonces, para iniciar esta charla, ¿cuáles son las afirmaciones que me parece interesante hoy decir? Revuelta, confirmar que la actividad se hace desde hace más de 50 años, que se hace de una manera segura y que no ha habido un daño ambiental significativo. ¿Qué quiere decir? Puede haber habido, obviamente, incidentes menores en el transcurso de las operaciones, pero ninguno ha sido un daño ambiental significativo. Y de hecho se viene desarrollando con total tranquilidad y control ambiental, como les decía, de parte de las dos autoridades de aplicación, tanto de Estado Nacional como de Tierra del Fuego, en el caso, por ejemplo, de Vega Pléyade, pero también en otras áreas participa la provincia de Santa Cruz, y esto se realiza con control ambiental. Siempre es posible de mejorar desde ya la normativa también. Vamos a ver cómo va acompañando ese cambio que también se ha hecho a nivel ambiental, donde las normas cada vez son más estrictas y acompañan también los avances tecnológicos, imponiendo a las empresas tener estándares cada vez más específicos de control ambiental y de realización de sus actividades en el mar, ¿no? Pero, como ven en esta diapositiva, existen hoy perforados muchísimos pozos costa afuera, muchos de ellos permanecen activos, siempre con la salvedad de que los activos lo son únicamente por el momento. Mientras tanto, vemos qué sucede, y ojalá sea así como auspicia Sebastián, que fuera exitosa la exploración del pozo en el Argerich, y tengamos entonces mucho más pozos activos y en producción en otras cuencas del país. Bien, entonces, un poco el marco normativo, obviamente seguro todos los que están relacionados con la actividad saben que la ley 17.319, la ley de hidrocarburos, es la que de alguna manera impone el diseño de la política hidrocarburífera. Esta ley data del año 67 y ha tenido muy pocas modificaciones, ¿sí? Obviamente, dada la época en que fue sancionada, no tiene normativa específica relacionada con la actividad offshore. Sin embargo, la ley 26.197, que es la que todos conocemos en la jerga como la ley corta,
que de alguna manera trajo la aplicación de lo que el artículo 124 con la última reforma constitucional definió en cuanto al dominio de los recursos hidrocarburíferos, que a partir de esa reforma pasan a ser de las provincias todos aquellos recursos hidrocarburíferos existentes en sus territorios, y en materia específica de lo que es costa afuera, impacta principalmente porque la ley, la misma, esta ley 26.197 dispone que hasta las 12 millas marinas es jurisdicción de las provincias, y entienden el otorgamiento, por ejemplo, de los permisos de exploración y concesiones de explotación, y a partir de las 12 millas es entonces jurisdicción nacional. Por eso es que en virtud de la aplicación de esta ley, hoy en día el Estado Nacional, solamente la Secretaría de Energía, es competente en el otorgamiento de los permisos y concesiones que están situados más allá de las 12 millas marinas, sin perjuicio obviamente de mantener la facultad de diseño de lo que es la política hidrocarburífera que se mantiene en el Estado Nacional. Y luego la otra reforma que tuvo esta ley 17319 es la ley 27.007, que es la ley que también trae la definición de los hidrocarburos no convencionales a nuestra normativa. Si bien ya se venían desarrollando en Vaca Muerta unos años atrás, esta ley es del 2015, lo que hace es extender, en cuanto al offshore se refiere, en los plazos de las concesiones, ¿no? Otorga plazos de 30 años cuando se trata de concesiones de explotación en el mar, y también extiende por un año más los permisos de exploración. Y también, bueno, contempla algunos beneficios de materia relacionados con las inversiones en el offshore. Pero bueno, vale decir que esta ley, además de ocuparse de los hidrocarburos no convencionales, le da ya un marco a la explotación hidrocarburífera costa afuera dentro de la normativa nacional. Bien, unos años después, y seguramente ya también lo nombraron, se desarrolla lo que llamamos concurso público internacional costa afuera, una definición en aquel momento del gobierno de salir a ofrecer muchos bloques que estaban todavía sin explorar. Hoy en día muchos de ellos todavía permanecen sin explorar, y vamos a ver qué sucedió con todo este concurso. De esa convocatoria se adjudican 18 bloques en tres de las cuencas, en la cuenca Malvinas, en la cuenca Austral y en la cuenca Argentina Norte. Y en paralelo se va de alguna manera regulando algunas cuestiones que tenían o que tocaban tangencialmente a la adjudicación de estos bloques. Uno es el dictado de un reglamento para el otorgamiento de permisos de reconocimiento superficial en el ámbito costa fuera nacional. Ustedes saben que los permisos de reconocimiento superficial se otorgan a aquellas empresas que están interesadas en explorar, puede ser también costa adentro, obviamente, pero en este caso el reglamento se refiere a los que son otorgados costa afuera, y este derecho de reconocimiento le otorga el derecho también, valga la redundancia, de obtener esa información, de comercializarla, con la correlativa obligación de entregar la información al Estado Nacional, obviamente, pero no le otorga ningún derecho relacionado con la explotación de los recursos, ¿sí? O sea, el tener un permiso de reconocimiento superficial no le da derecho a la empresa de después de producir o de explotar esos hidrocarburos. Lo nombro porque ahora les voy a comentar que tuvo alguna relación el otorgamiento de estos permisos de reconocimiento con los permisos de exploración en el marco de los permisos ambientales que se fueron requiriendo, que fueron requeridos por las empresas ante el Ministerio de Ambiente. Bien, otorgados adjudicadas estas áreas, se firma sobre finales del 2019 la conocida Resolución Conjunta 3 del 2019. ¿Qué pasaba antes? Que antes de eso existía un marco, bueno, que existe todavía vigente, un marco normativo desde la Secretaría de Energía, que era hasta ese momento la única autoridad de aplicación para la aprobación de los estudios ambientales. Aparte del dictado de la ley corta, obviamente solo en relación a las áreas de jurisdicción nacional, y otra normativa en materia de venteos, en materia de incidentes ambientales, bueno, aplicaba únicamente la normativa emanada de la Secretaría de Energía, y como les decía, la Secretaría era la única autoridad de aplicación competente para el tema. A partir del dictado de esta resolución conjunta ocurren dos cambios fundamentales. El primero es que el procedimiento para la declaración de impacto ambiental se convierte en un procedimiento donde intervienen tanto la Secretaría de Energía como el Ministerio de Ambiente en un trámite o un procedimiento que varía en función del tipo
de actividad que se está, de la, respecto de la cual se está pidiendo la autorización, pero que en definitiva culmina con la definición que toma el Ministerio de Ambiente en cuanto al otorgamiento o no de esa declaración de impacto ambiental. Y lo que dice también la resolución es que el control y la fiscalización de las actividades, una vez que se inician, recae en cabeza de la Secretaría de Energía. Esta resolución, además de normar todo esto, este procedimiento que se aplica para cualquier actividad que se desarrolla costa afuera, o sea, no solamente la sísmica, sino también la perforación, la exploración, la producción y eventualmente el abandono de alguna instalación, contiene a nivel técnico un anexo que regula específicamente lo que es la tarea de la prospección sísmica. Y en cuanto al resto de las actividades del offshore, la resolución remite a la resolución 25 del 2004 que recién mostró ahí Sebastián en su diapositiva, que es una norma que nos dice cómo se tienen que presentar los estudios ambientales, pero no tiene un contenido específicamente relacionado con la actividad offshore. ¿Sí? Entonces, como conclusión, existe normativa ambiental, existe desde hace mucho tiempo, en cabeza de la Secretaría de Energía, no específica para el offshore, pero sí aplicable a la actividad. A partir del dictado de esta resolución conjunta, el cambio al procedimiento por el cual las empresas deben requerir sus permisos ambientales en un trámite conjunto entre energía y ambiente que culmina, como les decía, con la autorización o la denegación del permiso por parte de ambiente y sí luego el control de la Secretaría de Energía de la actividad. Bien, nombrarles también la resolución 1036, que un poco continuando también lo expuesto por mis colegas, aunque no son abogados, pero colegas en este webinar. La resolución 1036 definió lo que son los lineamientos para el plan de transición energética al 2030 y obviamente confirma que Argentina va a continuar de alguna manera desarrollando sus recursos naturales en el tránsito hacia ese luego en fin de la transición energética, ¿no? Entonces, por eso es que también se considera que no solamente el gas natural, el GNL, la exploración offshore, y también se está mirando la cuestión del hidrógeno, todos estos recursos deben ser explotados hoy, como decía recién también, porque hoy es el momento en que tenemos que aprovechar el desarrollo económico de esos recursos para luego ya ir transicionando hacia energías más limpias. Y comentarles también un poco, bueno, en función de lo que les voy a contar ahora, que es lo que viene sucediendo con los permisos ambientales, se dictó también en el año 2021, disculpas ahí, está mal la fecha, es decreto 870 del 2021, se concedió a las empresas que habían resultado adjudicatarias del concurso público internacional Costa Afuera número 1, la posibilidad de requerir que se extienda el primer periodo exploratorio hasta 2 años. ¿Esto por qué? Porque adjudicadas las áreas en el 2019 e iniciados los permisos en el 2020, obviamente en el medio sucedió todo lo que ya sabemos que pasó con la pandemia. Sinceramente, las empresas no tuvieron tiempo para iniciar correctamente sus permisos, tramitarlos, obtener las declaraciones de impacto ambiental. Entonces, resultó criterioso permitirles que obtuvieran un plazo extra para poder finalizar estas tareas exploratorias, por lo menos en la primera etapa, y definir si continúan o no con la actividad. Esto es un mapa proporcionado por la Secretaría de Energía que muestra las áreas que fueron ofrecidas en la ronda 1 y aquellas que fueron adjudicadas. Hoy, y lo que quería mostrar un poco con este mapa es cómo conviven entonces en el mar argentino las áreas que están bajo permisos de exploración de la cuenca de la ronda 1, ahí hacer la salvedad que el área CAN-100, que es donde ahora YPF está requiriendo la perforación de pozo exploratorio, no es un área adjudicada de la ronda 1 porque proviene de un permiso anterior que tenía YPF. Y ahí en rojo, debajo, están las áreas que están en producción, como les comentaba, la cuenca austral, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el Estado Nacional, hoy en día tienen estas áreas en producción que les comentaba, producen casi el 20% del gas natural del país. Ahora, ¿por qué les muestro esta diapositiva? Porque si bien existe desde hace años licencia social en las provincias que les nombré recién para el desarrollo de la actividad, esta actividad convive con la comunidad de Tierra del Fuego, con Santa Cruz, es una actividad que se desarrolla sin mayor problema,
todos conocen además los beneficios, tanto en ingresos económicos para las provincias, como en mano de obra, desarrollo de bienes y servicios asociados a la actividad. En la licencia social en el área, en las áreas, en las zonas habitadas linderas a lo que es el linderas, me refiero, perdón, quiero aclarar, ya lo dijeron varias veces, pero el área CANCIEN y el resto de las áreas que vamos a ver ahora objeto de permisos están a más de 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata, ¿cierto? Pero bueno, las comunidades que deberían en el futuro, de caso de desarrollarse esta actividad, convivir con la misma, para ellos es una actividad nueva. Entonces, cuando se desarrolló la primera audiencia pública, surgió toda una resistencia a la actividad, seguramente muchos de ustedes lo habrán visto en los medios, en las redes, aquí hay algunas de las cuestiones que se fueron levantando en las redes y que generaron ahora lo que yo les voy a comentar a nivel judicial. Entonces, retomando un poco, es el año 2020, se inician de alguna manera los permisos ambientales, varias de las empresas que habían resultado adjudicatarias en Ronda 1 inician sus permisos ante la Secretaría de Energía, interviene también el Ministerio de Ambiente, como les comenté antes. En la misma resolución, además, indica que hay que darle intervención a otros organismos. El Ministerio de Ambiente hizo obviamente de cumplimiento a este requerimiento de la normativa, pero además también convocó a otros organismos o instituciones relacionadas con la actividad que entendió que era lógico o hacía que fuera más legítimo el procedimiento llevado adelante por ambiente, y convocó también a otros organismos, como por ejemplo la Armada, que no estaba previsto en la normativa. Bien. Luego de mucho tiempo de tramitación, recién a mediados del año 2021 se convoca a la audiencia pública para la campaña de adquisición sísmica de estas áreas, CAN 108, CAN 100 y CAN 114. Ahí es donde, bueno, les comentaba, no sé si alguno tuvo la oportunidad de ver esa audiencia, hubo casi 500 inscriptos, de los cuales la mayoría se expresó en contra de la actividad, y hubo muy poca participación de la industria y de otras instituciones a favor de la actividad. Si bien, ahí recalco, el otro día me hacían la salvedad de que no había que contar los votos, pero bueno, la sensación del resultado de esa audiencia fue esa, ¿no es cierto? Se termina la audiencia pública, el Ministerio de Ambiente dicta una resolución donde da por finalizada la instancia participativa. Y cuando ya, digamos, estaban cursándose los plazos para que Ambiente definiera si otorgaba o no la declaración de impacto, las cámaras pesqueras presentan un estudio que concluía con alguna, daba una conclusión bastante en contra de la actividad, o que en realidad daba la sensación de que era muy factible que se produjera una contaminación ambiental. En virtud de eso, Ambiente, más allá de que no estaba previsto en el procedimiento, decide disponer la suspensión del mismo, y luego de una evaluación que se hace internamente del Ministerio de Ambiente, con la participación también de Energía, el 24 de diciembre finalmente se aprueba, ¿no?, la declaración de impacto ambiental para la realización de esta campaña. Ahí, bueno, hacer por ahí una salvedad de que, digamos, luego, a la vista de lo que sucedió a partir del dictado de esta resolución, sinceramente se puede concluir que por ahí la oportunidad en cuanto al dictado de la resolución no fue tan feliz, porque bueno, en aquel momento había ya muchos turistas en la zona de Mar del Plata, y todas estas campañas en contra de la actividad del offshore generaron que hubiese mucha resistencia, hubo protestas, bueno, seguramente algunos de ustedes lo vio en los medios. Haciendo un poco eco de esto, y bueno, y por decisión obviamente propia, se interpusieron cuatro amparos ante la Justicia Federal de Mar del Plata. Aquí están puestos quienes fueron los que iniciaron estos amparos. Obviamente se plantearon los amparos junto con una medida cautelar solicitando que se interrumpiese la actividad. Y en virtud de las pruebas de alguna manera ofrecidas, ustedes saben que en el ámbito del derecho ambiental rige lo que se llama el principio precautorio, que le da derecho al juez que aunque no sean pruebas fehacientes, pero aún teniendo la sospecha de que determinada actividad puede llegar a generar un daño en el ambiente, eso le faculta para el dictado de alguna medida cautelar suspensiva. Es en ese marco entonces que el juez ordena la suspensión.
A partir de ahí, tanto de la Secretaría de Energía como otros actores relacionados con la actividad empiezan a viajar directamente a la zona de Mar del Plata, a la zona de Quequén, para tratar de empezar a informar de una manera mejor y más completa, tanto a la comunidad como a los gremios, a las distintas industrias asociadas a la actividad, de cómo el auge de la misma puede impactar beneficiosamente en las economías regionales. Y en paralelo se fue obviamente tramitando el expediente judicial. Bueno, no los quiero abrumar con esto. En 3 de junio del 2022, la Cámara de Apelaciones resolvió que se podía continuar con la actividad siempre que se cumplieran unos condicionamientos. En particular era la intervención más específica de parques nacionales y la evaluación de los impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos. Y es acá donde, bueno, hago un paréntesis para volver sobre lo que le comentaba del reconocimiento superficial, y es aquí donde se produjo algún cortocircuito porque el Ministerio de Ambiente tenía tramitando tantos permisos de sísmica iniciados por aquellos permisionarios de exploración de la Ronda 1 como permisos de sísmica iniciados por empresas que tenían reconocimiento superficial. Y entonces, por más que se les trató de explicar que económicamente es inviable que ambas empresas hicieran sísmica en un mismo lugar al mismo tiempo, esto también generó cuestionamientos y dudas acerca de eventuales impactos acumulativos. Y un poco haciéndose eco de este aspecto es que la Cámara, entre otros condicionamientos, impuso la evaluación de este tipo de impacto. Bien, realizada entonces la tarea de tratar de llevar a la justicia, a tranquilidad respecto de cómo se iba a desarrollar la actividad, la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación dictó la resolución 7 del 2022, en la cual vuelve, de alguna manera modifica la resolución en virtud de la cual otorgó oportunamente la declaración de impacto ambiental, aprueba nuevas medidas de actualización de los planes de mitigación y el plan de gestión ambiental presentado por la empresa, y también realiza un nuevo informe de los impactos que les comentaba, directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos. Y aquí está subrayado porque en materia de control y fiscalización, como les decía, la normativa dice que está en cabeza de energía, pero como la Cámara había dispuesto, entre otros condicionamientos, que fuera esta actividad de alguna manera compartida con el Ministerio de Ambiente, esta resolución lo que dice es que el control y la fiscalización estará a cargo de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros organismos. Aquí ya me permito yo una apreciación personal al respecto de que esta resolución, si bien se aplica solo a estas tres áreas que están siendo objeto de análisis, de alguna manera contraría la resolución conjunta, con lo cual habrá que a futuro analizar cómo armonizar esta cuestión que es requerida y se ve que es requerida por la justicia con la normativa, ¿no es cierto? Y la opinión mía personal es que debería ser una actividad fiscalizada eventualmente en conjunto, pero que cada una de los organismos mantenga, digamos, la competencia que le corresponde. Y también, bueno, esta resolución que les comento dispone que justamente para tratar de quitar fantasmas en torno a la realización de la misma actividad por parte de dos empresas en el mismo área, dispone que no otorgará nuevas declaraciones de impacto ambiental para estos tres bloques por un plazo de 24 meses contados a partir desde la finalización de la campaña, ¿sí? Bien. Una vez dictada esta resolución, el Ministerio de Ambiente vuelve al juez de primera instancia y le dice, bueno, señor, ya cumplimos con todos estos requerimientos, levante la medida cautelar. Y el 18 de octubre del 2022, un día antes de la audiencia del Posargerich, que ahora les voy a comentar, el juez define que solo se cumplieron 3 de los 5 condicionamientos y resuelve mantener la medida cautelar. Ahora, esta resolución dictada por el juez fue apelada y las apelaciones están en curso nuevamente en la Cámara para que defina la cuestión. Y en cuanto a permisos de prospección sísmica, si bien el resto de los expedientes obviamente continúan su trámite, la última novedad fue que hubo una consulta pública previa a la audiencia pública para la prospección sísmica de ya un área de la zona de Malvinas, ¿sí?, que está operada por Turo. Esta consulta se hizo entre el 18 de octubre y el 7 de noviembre.
Y en cuanto a permisos de perforación exploratoria, bueno, no me voy a explayar, ahí recién explicaron cuál sería la operatoria de la perforación del pozo Argerich y obviamente los beneficios que podría generar para Argentina en caso de resultar exitoso. Esta perforación del pozo exploratorio Argerich obviamente también tuvo intervención de Ambiente y de Secretaría de Energía, y a través de la resolución 10 se convocó a la audiencia pública. Esta audiencia pública se celebró el 19 de octubre del 2022, ahí les dejo el link donde se puede ver, el resultado duró 3 días, y la realidad es que en este caso, yo creo que debido al trabajo conjunto de organismos públicos, instituciones académicas y las empresas involucradas, se logró mucho más participación del sector que está a favor del desarrollo de la actividad. Eso se vio expresado en cada uno de los que fueron participando en la audiencia. Así que bueno, creo que en ese sentido fue mucho más exitoso. Bueno, y finalmente, perdón porque yo sé que también estoy hablando rápido, Roberto, pero bueno, me queda otra. Tendríamos que haberlo, tenés razón, grabado más lento. Contarles que, bueno, que al margen de estos proyectos y estos permisos de sísmica en la Cuenca Argentina Norte y el proyecto del Argerich, también se continúan con nuevos proyectos en la Cuenca Austral, ¿no? Y esto se pudo viabilizar también a través de acompañar estos proyectos con un marco regulatorio propicio. No me voy a detener en el aspecto técnico, pero hay en marcha lo que se llama el proyecto Fénix, que es dentro del área Cuenca Marina Austral 1, y esto fue posible, o por lo menos propiciar el desarrollo de este proyecto, porque por un lado se le otorgó al consorcio que opera el área la prórroga de su concesión de explotación a través del dictado del decreto 195 del año 2022, y también una cuenta pendiente que era que las empresas, en caso de que sus proyectos estuviesen enmarcados en lo que ahora se denomina nuevo emprendimiento hidrocarburífero y estar situados, como está en este caso, cerca de Tierra del Fuego, pudiesen estar beneficiados de la Ley 19640, que otorga beneficios impositivos a las actividades que se realizan en la isla. Entonces, esto se dictó en este año también a través de la resolución 625, y una vez definidos esos nuevos emprendimientos hidrocarburíferos, el consorcio pudo acceder a que se le reconociera como tal a este proyecto Fénix. Y solo me permito decir que lo que se ha transmitido es que en caso de entrar en vigencia el 2025, que es el momento en el cual se presume que así será, podrá entregar 10 millones de metros cúbicos diarios de gas natural. Entonces, bueno, un poco como manera de conclusión de todo lo que venimos charlando, decirles que el proyecto exploratorio es una política de Estado, creo que es una de las... no sé si de las pocas, pero es una de las más importantes que se ve que ha sido mantenida por el Poder Ejecutivo, más allá de que, como les decía, el concurso público internacional se dio en el año 2018, pero esta gestión también ha acompañado el avance tanto desde lo regulatorio como desde la gestión directa de los temas en el desarrollo de los proyectos exploratorios del offshore, ¿sí? Que es, obviamente es estratégico, no solamente para declinar las reservas que obviamente son, sobre todo en la Cuenca Austral, necesitan, digamos, de propiciar nuevos proyectos como el que les comentaba de Fénix, sino también de apoyar el desarrollo de la exploración en el mar en otras zonas que no sea la Cuenca Austral, ¿no? También reforzar algo que se dijo, y es que el offshore es muy importante para traccionar la cadena de valor. En el caso de desarrollarse nuevos lugares donde haya actividad offshore, va a generar un desarrollo de infraestructura, va a generar nuevos empleos, tanto directos como indirectos. Hay servicios navales asociados a la actividad, por eso hay mucho interés también en la zona portuaria de Mar del Plata y que esta actividad se dé. Y bueno, creo que es deber de todos los que estamos involucrados en la industria, que queremos apoyar en este sentido el desarrollo del offshore, seguir participando activamente para que esto se dé, más allá de que obviamente la geología dirá la última verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Bueno, cortita las respuestas, te pediría. Acá hay una concreta, que es ¿qué tipo y qué porcentaje de regalías paga la explotación offshore?
Bueno, la explotación offshore tiene distintos tipos de regalías, porque en el marco de la ronda del concurso público internacional Costa Afuera se definió una regalía que va del 5% y va aumentando en función de la rentabilidad, ¿sí? En cambio, en las áreas que están en explotación en la cuenca austral, tienen, en algunos casos, por ejemplo, lo que tiene que ver con Tierra del Fuego, las concesiones que prorrogó Tierra del Fuego, va llegando hasta el 15% y va cambiando, y en el caso de la prórroga que otorgó el Estado Nacional es del 12%. Entonces hay que ir a ver la norma que prorrogó o que otorgó esa concesión para ver específicamente qué regalía está pagando. Bueno, gracias. Acá hay algunos primos tuyos también. Por tu exposición, Verónica, se puede concluir que existe un marco regulatorio vigente para las operaciones offshore, tanto para la cuenca argentina norte, más allá de lo existente en Magallanes y en Malvinas. Exacto, sí, totalmente. Muy bien. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias, Verónica. Luciano Rojas. Luciano es gerente comercial de Total Energy con 20 años de actividad en Total, en la parte de exploración y producción. Es licenciado en Comercio Internacional de la UADE, posgrado en Economía y Gas y Petróleo de ITVA. Bueno, nos va a hablar especialmente por el tema de Fénix, del offshore argentino y el proyecto Fénix. Bueno, Luciano, muchísimas gracias. Te doy la palabra. Muy bien, gracias, Roberto. Buenas tardes a todos. Espero me estén escuchando bien. Voy a pasar a proyectar la pantalla. Compartir la pantalla. Ahí lo están viendo. ¿Todo bien? Sí, sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, primero mencionar que es un gusto para mí poder compartir este webinar con todos ustedes y bueno, un lujo compartir el panel con Verónica, Luis y con Sebastián. Así que agradezco a la universidad la invitación y especialmente a Roberto también por la misma. Bueno, van a ver, mi background no es técnico, así que la intención de este módulo va a ser presentarles un poco la importancia de la producción de gas natural en nuestra matriz y hacer hincapié en qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer en el offshore, en el offshore argentino. Bueno, un poco reiterado, pero creo que vale la pena volver a mencionar la matriz energética. Roberto, como Luis lo mencionaron un poco, tenemos una matriz energética con bajas emisiones relativas de CO2. Es una matriz, podríamos decir, que comparada con la matriz energética primaria energética mundial es limpia, o es más limpia. Dentro de esa matriz energética destacamos la importancia del gas natural. El gas natural hoy representa algo más del 50% de toda la energía que consumimos y los escenarios energéticos de la propia Secretaría de Energía marcan que este porcentaje del 50% tendría una tendencia creciente en los próximos años. Que tiende a transicionar hacia una matriz un poco más limpia. También el otro punto a destacar dentro de este escenario energético es la aparición y el crecimiento exponencial, como se mencionó antes, de las fuentes renovables de energía. Si uno lo compara con, también lo mencionó Roberto en la primera parte, si uno lo compara con las matrices energéticas mundiales, o con el promedio de la matriz energética mundial, la gran diferencia es la muy poca relevancia que tenemos del carbón en nuestra matriz, y bueno, esa parte, ese 30% de la matriz energética mundial que está dada por el carbón, en nuestro caso está transferida hacia el gas natural. Dentro de esa matriz de gas natural, lo que podemos mencionar, y también se reiteró en algunas otras presentaciones, es la importancia del offshore. El offshore hoy representa aproximadamente el 20% del total del gas natural que es producido en la Argentina. Antes de entrar un poco en los detalles de los proyectos que tenemos offshore, una rápida introducción a lo que es el mercado de gas en la Argentina y qué representa. Muchas veces se habla de los hidrocarburos y del gas, particularmente en la Argentina. La intención de esta slide es mostrar qué tamaño tenemos
comparativamente con el resto de la región y con el mundo. La Argentina es el país más gasífero del Cono Sur, si uno compara con los consumos, la demanda de gas argentina es equivalente a la demanda de gas de Brasil, de Chile y de Bolivia. Los tres países tienen un consumo muy similar al argentino, de 130 millones de metros cúbicos día. Y bueno, en su conjunto, el Cono Sur representa un 2,4% del consumo total del gas natural del mundo. Seguimos siendo, en participación relativa, tenemos una participación relativa baja, pero en la Argentina destacamos que es un país con una historia rica en gas natural. Es un país en donde el gas se ha desarrollado en forma muy, muy federal desde el norte del país, en la cuenca noroeste, obviamente en la cuenca neuquina, que es la cuenca preponderante productora, pero también con una participación muy importante de la cuenca austral, en donde hoy se producen unos 30 millones de metros cúbicos día, que es el 25% de la producción del país, y el offshore representa en estos 29 millones de metros cúbicos día un volumen de 20 millones, o sea, de los 120 millones de metros cúbicos que se producen en el país, 20 provienen de los yacimientos offshore. También mencionado en alguna slide anterior, el gas natural se consume en los segmentos, bueno, residencial obviamente, lo usamos todo para la calefacción de nuestras casas, en la generación de energía eléctrica y en la industria. Y bueno, un punto a destacar también, las exportaciones. Tenemos un país muy interconectado con nuestros vecinos, principalmente con Chile, que es el destino principal de nuestras exportaciones actualmente vía distintos gasoductos. Si uno mira al lado de la producción de gas natural, como mencioné, gran parte de la producción es una producción doméstica, producida en las tres cuencas norte, neuquina y austral, con una participación importante del offshore, y complementamos nuestra matriz con importaciones, sea de Bolivia o del LNG en invierno, para cubrir los picos de consumo residencial. Con, también volviendo a mencionar, la importancia de buscar que nuestra producción doméstica y el potencial que tenemos, tanto en el offshore como en el onshore, logre en el corto plazo reemplazar las fuentes de importaciones con los ahorros que eso significaría para el país. Ahora sí, si vamos un poco a la producción offshore, propiamente dicho, en esta slide, bueno, menciono un poco qué es lo que Total Energies hizo en el pasado, hace y seguirá haciendo en el offshore. Total ingresa o empieza con sus primeras actividades hace más de 40 años, en 1978, en Tierra del Fuego. Tenemos una larga historia en exploración, pero también en producción, en explotación de campos offshore en la Argentina. Tenemos, bueno, campos onshore y offshore actualmente en producción. Sí, en este gráfico de abajo a la derecha se ve el historial de producción del complejo nuestro en Tierra del Fuego, Río Cuyen y Cañaban Alfa, en donde vemos que a partir de 1990, no, muy incipientemente empiezan a aparecer las primeras producciones offshore provenientes de las plataformas Hidra, que son plataformas eminentemente petroleras, compuestas por dos plataformas con 9 pozos petroleros que tienen producción de gas asociado. Es el celeste que se empieza a ver en el gráfico a partir de 1990, y sí, con producción muy importante de gas natural con nuestros desarrollos realizados en Carina y Aries en los años 2005 y en Vega Pleyade en el año 2016, mencionados por Verónica. Si lo vemos acá en el mapa, después de los yacimientos, de los desarrollos de Hidra, hicimos los desarrollos de Carina y Aries, que trajeron producción incremental de gas natural, llevando al complejo Cañaban Alfa Río Cuyen a una producción de 18 millones de metros cúbicos día. Y con Vega Pleyade en 2016 alcanzamos los 20 millones de metros cúbicos día de producción en el offshore en Tierra del Fuego.
Esta producción, como vemos, y a diferencia de muchos desarrollos onshore, tiene una característica muy marcada de que son volúmenes que, una vez puesta en producción, son volúmenes que se vuelcan de inmediato al mercado, son grandes volúmenes que se vuelcan de inmediato al mercado y que luego de un plató de producción de 2 o 3 años empiezan a tener un declino. Con lo cual, el continuar el desarrollo generalmente es secuencial, uno va desarrollando pozos y cuando empieza a declinar, hace un nuevo desarrollo que permita mantener el plató a lo largo del tiempo, el plató de producción. Bueno, obviamente en 2016, como mencioné, se puso en producción Vega Pleyade, hemos alcanzado el plató, hoy estamos en un declino de producción, y en septiembre de este año, Total Energy, junto con sus socios, Wintershall Dea y Pan American, lanzó un nuevo desarrollo costa afuera, que tiene que ver con el desarrollo de un nuevo yacimiento de Fénix, ubicado en la cuenca austral, a 60 kilómetros de la costa y a 74 kilómetros de nuestras instalaciones en el río Cuyen. El proyecto, como mencioné, la definición del proyecto en un trabajo conjunto con las autoridades se definió en septiembre de este año. Es un proyecto que se va a desarrollar durante todo el 2022, 23 y 24, y la puesta en producción está estimada para inicios de 2025. Las etapas de un proyecto offshore, obviamente, son la construcción e instalación de las plataformas, la construcción de las líneas de producción y luego la perforación de los pozos. En el caso de Fénix, se van a perforar 3 pozos submarinos que van a estar conectados con la plataforma Fénix, que a su vez está conectada con una cañería de 24 pulgadas y 35 kilómetros con la plataforma existente de Vega Pleyade. Una vez que se ponga en producción, el gas producido en Fénix va a ser transportado hasta la instalación existente de Vega Pleyade, y desde Vega se transporta el gas hasta nuestras instalaciones de Río Cuyen, en la costa en el onshore de Tierra del Fuego. En esas instalaciones se hace una separación de condensados y de gas natural. El gas natural se transporta hasta nuestra planta de cañón alfa, en donde se separan propano y butano, que es exportado a Chile por poliductos existentes, y el gas natural, luego de ser tratado, se inyecta en el gasoducto San Martín, para abastecimiento de la propia isla o para abastecimiento del mercado argentino. Este desarrollo de Fénix, lo vemos en la próxima slide, y como mencionó Verónica también, se espera que la producción de Fénix aporte a partir de 2025 10 millones de metros cúbicos día al mercado nacional. Esta producción representaría entre un 8 y un 10% del total de la producción actual del país. O sea, los 3 pozos que se perforarían en el offshore de Fénix aportarían un 10% prácticamente del gas que se produce en el país. Con la gran ventaja de los desarrollos offshore, como mencioné hace unos minutos, de que es producción que se pone a disposición del mercado en un solo momento, desde un momento inicial, y se produce durante un largo periodo. Bueno, acá vemos un poco cuál es el caudal promedio de producción esperado de este desarrollo, que nos aportaría esos 10 millones inicialmente, y luego de 2 años de producción empieza a declinar, como todo campo convencional offshore de este tipo. Esta producción permitirá a partir de 2025 reducir, como habíamos mencionado en una de las primeras slides, las importaciones de LNG, de gas licuado, que hoy tienen en el invierno tiene un alto costo para el país. Roberto lo mencionó, en promedio en el invierno, en este invierno, a raíz del contexto internacional, las importaciones representaron 6.000, las importaciones de LNG representaron 6.000 millones de dólares de erogaciones para el país. Y bueno, también permitirá reemplazar importaciones de Bolivia,
Bolivia está declinando en sus niveles de producción, así que todos estos desarrollos, tanto los desarrollos onshore como este tipo de desarrollos offshore, permitirá reemplazar o reducir la dependencia de importaciones que hoy tenemos. Para mencionar que este tipo de proyectos en lo que es la transformación de Total Energies en una empresa, de Total Energies en una empresa de energía, están muy alineados con la estrategia climática de nuestra compañía. Nosotros creemos que el gas natural es el combustible de transición hacia combustibles más limpios. La producción de gas natural de este tipo aporta bajas emisiones de CO2 y reduce los efectos de gas invernadero. Como dato, la intensidad de carbón de este tipo de desarrollos son de 9 kilos de CO2 por cada barril de oil equivalente. Si uno mira un poco el desarrollo de Fénix de manera integral y incorporándolo a lo que ha sido la historia del offshore de Total Energies en la cuenca austral, en la etapa que estamos ahora, como se mencionó, es la de declino de la producción existente. Estamos con un declino esperado de nuestro campo Vega Pleyade, y la puesta en producción de Fénix en 2025 nos permitirá retomar a valores de producción cercanos a los que tenemos actualmente, unos 18 millones de metros cúbicos días para el complejo. Obviamente, después se espera un declino, con lo cual la intención de la compañía será la de seguir desarrollando proyectos de manera secuencial para mantener los niveles de producción, aportar gas al país que lo necesita para el abastecimiento y hacerlo de una manera sustentable. Bueno, y por último, un poco la intención de la presentación era destacar la importancia que tuvo en el pasado el offshore, la importancia que tiene en el presente la producción offshore de gas natural, mostrar cuál es el futuro cercano que nosotros vemos, y ahí fuimos un poco al desarrollo de Fénix, que es una realidad, pero que será puesta en producción en el 2025, y también, como mencionó Sebastián, Total Energies también tiene expectativas en los campos exploratorios. Hemos participado en las rondas exploratorias y compartimos con nuevos socios áreas exploratorias en la cuenca del Salado y en la cuenca Malvina. Con BP tenemos áreas exploratorias a explorar en la cuenca del Colorado y también en la cuenca Malvina, con YPF y con Equinor somos socios, y tenemos también la apuesta a que en el futuro, un poco más lejano, también tengamos nuevos descubrimientos que permitan ampliar la frontera exploratoria y de explotación del país. Bueno, es un poco la presentación, y la intención era mostrarles la importancia que para Total Energies tiene el offshore en la Argentina. Fantástico, Luciano, muchísimas gracias. Creo que es muy, muy útil justamente refrescar toda la importancia de Total Wintershall y PAE en el sur de nuestra cuenca austral. En eso generó expansiones del sistema de transporte para poder lograr abastecer la demanda, especialmente en los últimos 15 años. Era la zona, hasta que aparece Vaca Muerta, la zona de crecimiento de gran futuro para la proyección y de la demanda de gas y el abastecimiento de gas en Argentina. Ahí, te quería hacer algunas preguntas, concretamente en el tema de gas natural en el sur. ¿Alguna vez se planteó la viabilidad de existir un proyecto de GNL o de metanol, o de proyecto? Ustedes ya tienen el proyecto de Cañadón Alfa como extracción de GLP, o de SOPA, ¿no es cierto? ¿Se está pensando en alguno de estos proyectos a poder desarrollar en el futuro? Sí, totalmente. Los desarrollos de este estilo siempre tienen que buscar el desarrollo de demandas, y en esa intención de desarrollar demanda siempre se están analizando nuevas posibilidades.
el desarrollo de demanda en la provincia de Tierra del Fuego es una de las oportunidades que nosotros vislumbramos para un futuro y que se analizan. El GNL, bueno, que hoy tanto se escucha, tiene muchos desafíos. El desarrollo del GNL en las escalas que el GNL implica tiene muchísimos desafíos y es un tema que en Argentina se tiene que estudiar y nosotros lo estudiamos. Como una etapa tal vez un poco posterior a abarcar mercados regionales. Nosotros creemos que hay una etapa de desarrollo de demanda doméstica, como dijiste, proyectos petroquímicos, hay muchas oportunidades de proyectos para desarrollar demanda doméstica. Hay un mercado regional que también está ávido de tener gas natural. Y bueno, el GNL es una etapa un poco más larga que requiere grandes inversiones. Se llevan su tiempo de estudio. Acá me preguntan también si hoy exportamos gas de la cuenca Malvinas, o sea, las operaciones de Total a Chile, y si Chile es un mercado importante de gas para la isla, ¿no? O sea, para el gas de la isla, ¿no? El mercado chileno es un mercado muy interesante, no solo para la isla, sino también para todo el país. Es sin duda un mercado interesante. Hoy, por las características que se están dando en el abastecimiento de la demanda argentina, no se está exportando, el consorcio CMA1 no está exportando. Hay un cliente del lado chileno que es Metanex, que utiliza el gas natural como parte de su proceso productivo. Hoy ese gas es requerido para el abastecimiento argentino, con lo cual la prioridad es el abastecimiento argentino. Pero sin duda en el pasado fue un mercado interesante y para la cuenca austral en el muy corto plazo de seguro se van a reiniciar esas operaciones comerciales con Chile. Perfecto. Y con respecto al nuevo plan gas, con respecto a la expansión del plan gas o para fomentar el desarrollo de la participación de la cuenca austral, ¿qué sabes del plan gas actualmente? Bueno, el plan se publicó ya, los decretos que tienen por objetivo extender el plan gas 4, el llamado plan gas 4, extenderlo hasta 2028 y ampliar los volúmenes que se contractualizan dentro de este esquema de promoción a la producción de gas natural. Durante el próximo mes se va a estar trabajando en las presentaciones de oferta. El plan gas en el 2020, haciendo un poco de historia, vino a darle un poco de visibilidad y de previsibilidad al mercado. Se trabajó mucho entre el sector público y privado para lograr esa previsibilidad. Y bueno, a través de la publicación de los decretos de extensión del plan gas 4 y ampliación de volúmenes asociados a las ampliaciones de capacidad de transporte que están previstas en Neuquén, se pretende dar una visibilidad aún más larga, llegando hasta 2028. Así que son planes que ayudan a que la industria tenga esa previsibilidad. Lo importante siempre en el trabajo público-privado es lograr que las reglas de juego se mantengan a lo largo del tiempo. Seguro. Seguro, fantástico. Y una pregunta con respecto a Fénix. ¿Fénix está todavía en como permiso de exploración y a partir del 2025 se transforma en concesión de explotación? No, Fénix está dentro del ¿el grupo? Sí, está en concesión de explotación. Concesión de explotación, perfecto. Sí, sí, sí. Fantástico. Sí, como mencionó Verónica, dentro del proceso de aprobación de un proyecto de este estilo, que implica comprometer inversiones de 700 millones de dólares, se trabajó con la provincia y con la nación para lograr la extensión de los permisos y las cuestiones impositivas que mencionó Verónica. Fue un trabajo conjunto que permitió sancionar el proyecto a pesar del complejo momento internacional y local, y bueno, con nuestros socios Wintershall y Pan American comprometimos la inversión de los 700 millones de dólares. Perfecto, fantástico. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, creo que realmente esto ha sido un excelente webinar con una información muy detallada en cada uno de los aspectos, que es lo que siempre queremos dar desde la universidad,
tanto ver el tema técnico, el tema regulatorio y muy importantemente el tema comercial. Son las tres patas que permiten desarrollar proyectos. Hemos también tocado los temas ambientales a través de Verónica y los temas comerciales con Luciano, los temas tecnológicos con Sebastián y Luis. Así que bueno, les agradezco muchísimo y el objetivo es desde la universidad seguir desarrollando este tipo de webinar con el objeto de poder estar en contacto con ustedes, escuchar sus preguntas, analizar y conocer con los principales y las personas más relevantes del sector, estar en contacto en forma continua. Luciano, Sebastián, Verónica y Luis, muchísimas gracias por todo este apoyo que dieron. Creo que es, lo hemos cumplido ampliamente. Así que bueno, de parte mía, muchas gracias y espero verlos en el próximo webinar, que será el año próximo, sobre alguna de las temáticas que nos interesa para que la Argentina salga adelante y la importancia de los hidrocarburos y de las otras energías para poder estar en el mundo, apuntando especialmente a la exportación, que es lo que Argentina necesita. Bueno, muchísimas gracias. María Valesca, no sé si querés decir algo. De mi parte, los saludo y buenas tardes a todos. Genial, gracias Roberto. Bueno, de mi parte era, en nombre de la Universidad Austral, agradecerles por este tiempo. Ahora me están preguntando por la grabación de esta reunión. Yo se las voy a estar enviando seguramente en el transcurso de la tarde, así la tienen. Y nada, cualquier consulta quedo a entera disposición. Muchísimas gracias a todos y gracias a todos los expositores. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Luciano. Gracias, Luis. Chao, chao. Buenas tardes. Buenas tardes.